Cataluña era el baluarte del anarquismo. Aquí la revolución era más profunda, más radical. A finales de julio, los anarquistas armados que habían derrotado la rebelión militar dominaban la ciudad. Era el momento que los militares como Josep Costa habían estado esperando durante tantos años. Pero en aquellos momentos, cuando se produce el rompimiento, cuando se... La sociedad revienta. El entusiasmo de la clase trabajadora es tal que se proyecta en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los lugares donde la gente concurría con un entusiasmo y una vitalidad que difícilmente es explicable por la simple razón de que los años han corrido y es muy difícil dar un cálculo exacto de todo aquello que me dio. Pero sí tengo que decir que entre nosotros, multitud de nosotros dijimos, ahora es la hora de acabar con todo lo que hasta ahora nos ha oprimido. Estaban convencidos de que tras la explosión revolucionaria, el pueblo crearía espontáneamente una sociedad libre, sin Estado, sin Iglesia y sin capitalismo. La anarquista Federica Montseny explica así su posición. Si tomábamos el poder nosotros, porque éramos mayoritarios, era a costa de traicionar el pacto de lucha común que habíamos, en cierto modo, sellado con la sangre de muchos de nuestros hombres, de un lado y de otro, de comunistas, socialistas, sindicalistas, rabasalles y sobre todo anarquistas, era traicionar ese pacto y realizar en Cataluña lo que habían realizado Lenin y Trotsky en España con la toma del poder por el Partido Bolchevique. No lo hicimos y se nos ha reprochado muchas veces. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. Algunos anarquistas creen que negarse a tomar el poder fue un error fatal. Pero en aquel momento la prioridad era la guerra. Aunque para los anarquistas no era solamente la guerra contra los rebeldes, sino contra todo el sistema capitalista. Mientras las columnas salían a combatir al enemigo, comités de trabajadores intentaban crear un nuevo orden revolucionario. Habla Pons Prades. En aquella época, pues, las dificultades, estas primeras dificultades eran muy... parecían que no podían superarse, insuperables. Pero ahora, con el tiempo, yo me he dado cuenta que la gente hizo un derroche de mucho sentido común. Se improvisó, sí, muy desgraciadamente. Yo creo que el milagro ahí, porque es la palabra, aunque sea de raíz religiosa, para caracterizar mejor, es milagro. Y el milagro lo hizo el pueblo llano. La nueva sociedad revolucionaria empezó a funcionar a pesar del caos inicial. Gran parte de la economía catalana estaba en manos de los trabajadores. En Barcelona, comercios e industrias, los tranvías, hasta los cines y restaurantes habían quedado bajo el control de comités de trabajadores. Los sindicatos organizaban la distribución de provisiones. Camiones de los sindicatos iban a los pueblos para canjear todo tipo de productos por comida. Este sistema de canje mantuvo a Barcelona alimentada durante los primeros meses de la guerra. Para los anarquistas el dinero era la encarnación del mal y en algunos sitios quedó inmediatamente abolido. Las amas de casa iban a la compra con bonos del comité. Pero claro, los bonos, ¿qué representaban? ¿Qué representaban? Porque los bonos tuvieron que representar, me parece que era lo más justo entonces, representar las horas de producción. Las horas que un obrero pasaba a ser un mueble, o las horas que pasaba un campesino en recoger, pues en sembrar, en labrar, todo calculado en horas de producción. Y eso produjo muy buen efecto en los medios rurales, claro, poder querer equiparar, y en todas partes, claro, poder querer equiparar, igualar el trabajo. Con los vales se podía comprar pan. Incluso servían para comer en el Ritz. Los grandes hoteles se habían transformado en hospitales o en restaurantes populares al servicio de los milicianos y de familias obreras, como el que muestra este documental anarquista. Thank you.
sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores, los dirigentes anarcosindicalistas como Josep Costa intentaban reorganizar la producción. Y les dijimos que fuesen a la fábrica y que no se moviesen, que ya se les darían instrucciones. Pero a continuación reunimos a la dirección. Lo reunimos en el ayuntamiento y naturalmente les planteamos la cuestión. Bien, señores, ha pasado una cosa gorda aquí. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero las fábricas han de andar. Y os pedimos, sobre todo, que mañana todos estéis al pie del trabajo a la hora que cada uno empiece. A las 5 o a las 8. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con la advertencia de que las relaciones de trabajo no pasen por el mismo camino que pasaban antes. La CNT, el sindicato anarquista, se había visto desbordado por esta revolución repentina. Fueron los militantes de base los que dirigieron la toma de las fábricas. Los empresarios se quedaron en sus puestos, tenían que cumplir las órdenes de los comités. Casi 2.000 empresas fueron colectivizadas en Cataluña. Fue la mayor experiencia autogestionaria jamás realizada en Europa Occidental. Los trabajadores introdujeron reformas inmediatas, mejoraron las condiciones laborales, establecieron seguros médicos y pensiones. Al mismo tiempo, se crearon... Para los hombres no habían cambiado mucho las cosas, pero nuestra vida sí que cambió verdaderamente. La mujer ocupó los lugares de los hombres, no solamente en las fábricas, solamente como mano de obra, porque incluso en... La revolución produjo cambios drásticos y repentinos. El aborto fue legalizado. Al principio las mujeres fueron a luchar y a morir en las trincheras. El poderoso movimiento feminista intentó eliminar la prostitución, una reliquia del pasado capitalista. Los prostíbulos del barrio chino de Barcelona fueron clausurados. Se crearon nuevos centros de reeducación para las prostitutas, pero erradicar el vicio no era tan fácil como parecía. Y hubo mucha discusión en el sindicato porque, claro, decía, bueno, nos hemos enterado que habéis cerrado los prostíbulos. Sí, bueno, pero encima los prostíbulos, ¿a dónde irán ahora? Y bueno, la gente decía, pues que se busquen novia, que se casen. Sí, bueno, pero eso no se hace el día de la mañana. Debéis haber cerrado pues dos prostíbulos hoy, dos mañana, que la gente se fuera entrenando a casarse, a no ir a los prostíbulos. Las tabernas igual, la gente que trabaja ahí, los camareros, la gente que vive de eso. ¿De qué va a vivir? Nada, les enseñaremos otro oficio. Sí, pero ¿dónde? Claro. Había lo que dicen los pragmáticos, los realistas, que no veían la revolución tan fácil, que no lo era. Pero claro, nosotros eran los moralistas, los que más o menos impregnaron la revolución española de ese aire sano que tuvo. Los anarquistas eran partidarios del amor libre, de que las parejas se unieran o separaran sin aprobación de la Iglesia ni del Estado. Los jóvenes revolucionarios estaban encantados. Sus madres no lo veían tan claro. Hubo madres que vinieron al sindicato, que vinieron a ver a gente que consideraban que eran los apóstoles del amor libre, y decían, ¿veis qué resultado está dando? Mi hija se ha marchado sin darme cuenta, vive en tal sitio. Pues eso lo encontramos muy bien, sí, pero es que resulta que el hombre de ese chico se irá y nosotros no sabemos ni cómo se llama. Bueno, total, el sindicato decidió que eso se formalizaría
en cierto modo. Entonces se hicieron lo que llamaban casamientos revolucionarios. Había muchos tipos de casamientos revolucionarios. En todos los casos era una ceremonia breve e informal. Entonces hacía un documento en triple ejemplar, teclado, original dos copias, el original se quedaba en los archivos del sindicato y se daba una copia al marido y uno a la mujer. Y le decía, cuando algún día tengáis problemas y os queráis separar, pues venís aquí con los dos papelitos, sacamos el del archivo, les pegamos fuego a los tres y ya estáis libres otra vez. Esa era la ceremonia oficial, pero luego resulta claro que ahí entró, como en muchas ocasiones, la necesidad de coaccionar un poco para que la gente entrara a razón al no estar preparada, al no haber tiempo para la persuasión y la educación, entraba a la ocasión. Entonces el sindicato, que era muy sevillano y muy gracioso, cuando salían se cogía al compañero, al macho a un lado, y le decía, bueno, eso como se ha dicho, quemar los papeles, eso no es tan fácil como piensas, ¿eh? Eso tiene que venir argumentado y pesado con cosas de peso. Así que aquí no me vengáis con puñetas, porque si venís con puñetas, yo a ti te pego una patada en los cojones y te acuerdas toda tu vida, ¿eh? Así que ala, andando. Que seáis felices y viva la revolución. Ala, por casa. Chadas por la presencia de columnas de milicianos, dirigidas por militares improvisados, como el anarquista Buenaventura Durruti. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Formaban un área prácticamente independiente. El Consejo de Aragón coordinaba sus actividades. Más de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos tres hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Más de las Matas. Se les buscó un local. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres también. Pues como todos estaban dentro de la colectiva voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las tres o cuatro se juntaron los sillones y todo herramienta y allí trabajaban. Gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí. Porque también hubo inconvenientes con eso. Algunos decían, ay, estos barberos, estos grandules que de día se pasean por ahí, pero tengo que decir, pero trabajan la noche. Que ellos trabajaban hasta las 10 de la noche para llegar a todos. No, había gente que no se daban cuenta que esos trabajaban más tarde. En fin, esos son pequeños inconvenientes. Para los que entraron en la colectividad por convicción propia o por la fuerza, el mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí, por ejemplo el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona, pero era para todo el mundo igual, ¿eh? No había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que
al ser todo gratis, ¿te acuerdas del tabaco, el café? Ah, bueno, sí. Ese es un problema que se creó. Sí, claro. Todo el mundo quería tomar café porque era gratis. Todo el mundo a fumar, o por lo menos recoger la... Y eso hubo que rectificarlo. Entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, el tabaco sí estaba racionado, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. En todos los pueblos aragoneses colectivizados se dieron experiencias semejantes.